de un proceso que sea visora resultará largo y complejo. Así, la pena que en definitiva haya de enfrentar el imputado, de ser condenado, y si ésta será cumplida o no en un centro penitenciario, en dichos del señor fiscal Norambuena, si el imputado pasará un solo día en la cárcel, no es materia de este momento ni es la decisión que hará esta juez, más allá de los análisis teóricos de pena probable. 4. Genéricamente, durante la investigación y siempre que resulten justificados los presupuestos de las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, el tribunal puede decretar una o más de las medidas cautelares que la legislación contempla y de resultar antecedentes calificados acerca de su necesariedad y proporcionalidad, puede también disponer la prisión preventiva. 5. ¿Qué objeto de tener por justificada la existencia del delito, el tribunal tendrá en consideración las numerosas boletas y facturas exhibidas en la audiencia por el Ministerio Público, unidas y confrontadas de modo contundente con las declaraciones tanto de los funcionarios como de los directores de la empresa Soquimich, señores de Solminiac, Ramos, Olivares, Illanes, De Vitz, hasta Buruaga, Ponce y Eizaguirre, todos quienes unívocamente manifiestan que las operaciones contenidas en las boletas y facturas cuestionadas o bien dan cuenta de operaciones que les son desconocidas, o bien que pueden presumir, atendido el organigrama y distribución de funciones existentes en la empresa, que no es plausible que se hayan llevado a cabo. Coherente con dicha postura, la empresa, previa desvinculación del imputado de su cargo, oficia a la Superintendencia de Valores y Seguros dando cuenta de operaciones inexplicables, que tampoco fueron explicadas por su responsable, el señor Contese, al ser requerido a ello por el directorio, lo que condujo a la presentación de diversas declaraciones rectificatorias en que se reliquida y paga con multas y recargos los impuestos en materia de los hechos sobre que versa la actual investigación. Ratifica lo anterior la representante del Servicio de Impuestos Internos presente en la audiencia y lo corrobora también la defensa cuando argumenta dicho pago para efecto de hacer configurar en su favor la circunstancia atenuante del inciso primero del artículo 111 del Código Tributario. Asimismo, se tendrá presente las numerosas declaraciones ante el Servicio de Impuestos Internos y ante la Fiscalía de diversos emisores de boletas y facturas quienes, salva ciertas excepciones, ratifican que dichos documentos fueron extendidos a nombre de Soquimich sin que se hubiera realizado servicio alguno que lo justifique. Algunos agregando además que el propósito de tal conducta fue el financiamiento parcial de campañas de propaganda política que accedieron a determinadas candidaturas en su momento. Los demás antecedentes esgrimidos por el Ministerio Público, tales como correos electrónicos, contratos en blanco y suscritos luego con sus llenos respectivos y la declaración de la secretaria señora Bishop, solo confirman tal conclusión. 6. Que a su vez se estima que respecto de los delitos investigados también se configura los presupuestos de la letra B del artículo 140 del Código Procesal Penal, pudiendo presumirse fundadamente la participación del imputado como autor de ellos, lo que se acredita mediante las diversas órdenes de pago de las boletas objetadas suscritas por el imputado, cuestión no controvertida por la defensa, que aparecen cargadas al fondo llamado Centro de Costos, asociado a la gerencia del señor Contese, declaraciones de los señores Solminiac, Ramos, Olivares e Illanes, declaración del señor Eizaguirre, que expone que el imputado fue requerido por el comité ad hoc, a que se refiere para dar explicaciones acerca de los hechos investigados, haciendo uso de su derecho a guardar silencio, argumentando su prerrogativa de no autoincriminación. De ello se desprende unívocamente que en lo material, el responsable de la incorporación contable de los documentos cuestionados fue el imputado. Las cuestiones subjetivas planteadas por la defensa se aludirán más adelante. 7. Que se desestimará las argumentaciones vertidas por la defensa del imputado en orden a no haberse justificado el hecho punible ni fundadamente la participación por los argumentos que siguen. A. En cuanto a la atipicidad por falta de dolo directo, aludiendo al término maliciosamente como un acto consciente y deliberado, desplegado con el propósito unívoco de evadir impuestos perjudicando con ello la hacienda pública, esta juez estima que será un asunto que deberá entenderse por los jueces de fondo y no en esta instancia incipiente del proceso. Como se ha dicho, la investigación de estos hechos se encuentra en una etapa primigenia. El imputado ha hecho uso de su derecho a guardar silencio. Muchos de los emisores de los documentos cuestionados también. Los políticos mencionados ni sus operadores aún no han sido siquiera citados a entregar sus versiones. No se conoce la forma como se compone o calcula la remuneración o los bonos y o los bonos e incentivos que percibía el imputado. Sin ello, no es posible hacer un análisis lógico y construir con ello inequívocamente un móvil, objetivo o motivación por parte del imputado Contese.
si este fue único o múltiple, de forma que pudiera descartarse aquel dolo directo que echa en falta la defensa. Surge la duda plausible de la existencia de móviles diversos, de la declaración de uno de los emisores que manifiesta que se encuentra a su disposición desde el año 2009 una suma superior a los 400 millones de pesos provenientes de la empresa Sokimich, sin que hasta la fecha se haya realizado el supuesto encargo recibido. El defensor ha argumentado que la conducta de su representado se limitó a autorizar los respectivos pagos de los documentos cuestionados y que ello no sería suficiente para ser considerado partícipe de los delitos formalizados, puesto que se trata de la presentación de declaraciones no siendo los asientos contables de su resorte. Esta juez estima que atendida la objetada, perdón, que atendía la inobjetada calidad de gerente general que ostentaba la responsabilidad que la propia ley le asigna como representante legal de la empresa, el mandato que se contiene también en su personería, la que condición que le permitió incluso conferir poderes para actuar por él ante el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, para presentar rectificaciones de declaraciones en esta etapa del proceso, por no haberse acreditado una orgánica distinta, su autorización del pago y remisión del documento al Departamento Contable conteniendo una glosa que no constituye un gasto rechazado, como estudios, asesorías y tal, excluye la posibilidad de generar un asiento distinto del de un gasto necesario para producir renta. Especialmente cuando el propio imputado, en su calidad de gerente general, disponía asignado a su cargo un fondo cuantificable en millones de dólares para proveerse de tales servicios por parte de terceros. La falta de conocimiento y fiscalización de aquellos por parte del directorio que surge de las declaraciones de la investigación alude por ahora que se trataba de decisiones discrecionales y autónomas. En relación a la normativa contenida en la reforma tributaria que entrará en vigor en el mes de septiembre del año en curso, esta juez no puede pronunciarse ni lo hará, precisamente por no ser ley vigente. Que si la prueba recogida por el Ministerio Público es ilegal, por no haber sido legitimado para investigar estos delitos en virtud de denuncia o querella previa del Servicio de Impuestos Internos, será efectivamente una cuestión que se resolverá en la oportunidad procesal correspondiente. Habiéndose argumentado la investigación de otra clase de ilícitos, funcionarios y patrimoniales, y ya se habló de otros móviles plausibles, no se advierte por ahora una contundencia que justifique declarar la inutilizabilidad de la prueba recogida, objeto de pronunciarse sobre las medidas cautelares. En cuanto a la nula existencia de perjuicio fiscal, la falta de antecedentes relativos a la tributación de los emisores de boletas y facturas, la falta de pericias contables en que pudiera apoyarse la defensa para sostener tal aserto, hace imposible en esta etapa procesal compartir su hipótesis. Lo demuestra, en cierto modo por ahora, la circunstancia de haber enterado la empresa Sokimich casi 7 millones de dólares en pago de los impuestos respectivos. En cuanto a la atenuante objetiva invocada por la defensa de haberse pagado los impuestos adeudados contenida en el inciso primero del artículo 111 del Código Tributario, sin entrar al fondo del asunto ni a calificar si se trata de una atenuante objetiva por ahora, esta será desestimada. Pues aun cuando la empresa ha presentado liquidaciones rectificatorias y pagos por las sumas tantas veces aludidas, no se ha incorporado ningún antecedente contable inobjetado de que dichas sumas comprendan, como la regla indica, comillas, el impuesto debido, sus intereses y sanciones pecuniarias. 8. Que para un adecuado análisis sobre la necesidad de cautela se tendrá en consideración que el artículo 140, letra C del Código Procesal Penal dispone que el juez debe tener especialmente presente 10 conceptos: la gravedad de la pena abstracta, el número de delitos imputados, el carácter de los delitos, la existencia de procesos pendientes respecto del imputado, el haber obrado en grupo pandilla, que se trate de delitos sancionados con pena de crimen, la existencia de condenas anteriores por igual o mayor pena, el tener vigentes medidas cautelares, estar gozando de libertad condicional o estar sujeto a penas sustitutivas. Considerando que la pena en abstracto asignada por el delito en el artículo 97, número 4, inciso primero del Código Tributario, como se dijo, son dos tramos de penas de simple delito, que en la especie se atribuye al imputado contese con certeza la autoría en cuatro delitos de aquellos, correspondientes cada uno a la presentación de las liquidaciones de impuestos para los ejercicios de los años tributarios 2010, 2011, 2012 y 2013, pues el ejercicio del año 2014 se declara y paga el día de hoy, que el imputado posee irreprochable conducta anterior en términos de no haber sido condenado anteriormente, que en consecuencia no existe procesos pendientes a su respecto, ni medidas cautelares decretadas, ni beneficios, ni penas sustitutivas a considerar, que los delitos imputados no tienen asignada en la ley tributaria penas de crimen. Además, se tendrá en vista que el imputado compareció voluntariamente a la citación cursada por el tribunal. Que se considerará además que la circunstancia agravante de haber utilizado el imputado asesoría tributaria no se encuentra reforzada por ningún antecedente de la investigación.
que la circunstancia agravante de haberse concertado con otros para realizarlo tampoco encuentra sustento en la causa por ahora, por cuanto no puede afirmarse que los emisores de documentos que han declarado supieran o pudiesen saber qué destino contable daría el imputado a dichos documentos en la empresa Sokimich, así como tampoco se encuentran en posición de incidir en sus decisiones contables, mismo análisis valga en cuanto a atribuirle el haber actuado en grupo o pandilla. Que la circunstancia de haberse valido de documentos falsos en opinión de esta juez no puede ser estimado como un agravante por formar parte de la conducta atribuida al imputado y en consecuencia del tipo penal, pues vulneraría el non bis in idem. En cuanto a la subsistencia de vínculos al interior de la empresa que puedan fundadamente hacer presumir que el imputado se encuentra en situación de entorpecer la investigación, es un argumento que tampoco se basa en ningún antecedente de la investigación, porque lo que tampoco será considerado. De otro lado, se estima que el carácter del delito en análisis no puede ni debe, sin perjuicio de lo que se resuelve en definitiva, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 69 del Código Penal, en el pronunciamiento sobre el fondo del asunto, ser analizado desde el punto de vista de la trascendencia pública de los destinos dados a los dineros equivalentes a los impuestos defraudados, o a las eventuales crisis políticas que transite o no el país en estos momentos, pues excede el marco de acción de este análisis. Por otra parte, advirtiendo que el derecho del imputado a guardar silencio y a ejercer estratégicamente las acciones procesales relativas a asegurarse un proceso de investigación legalmente tramitado, así como la plena protección de sus garantías fundamentales no puede considerarse como un obstáculo a la investigación, la circunstancia de haberse obtenido la documentación requerida en virtud de orden judicial tampoco puede atribuirse al imputado, pues como se vio en la audiencia, ésta se libró y ejecutó tiempo después que éste había sido desvinculado de la empresa. Finalmente, con todo lo considerado, se estima que en una prognosis actual, realista y plausible de la pena eventual aplicable al imputado, a quien le asistiría una sola circunstancia atenuante y ninguna agravante, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 68, inciso segundo, del Código Penal, por cada delito le correspondería el grado mínimo, esto es, presidio menor en su grado medio. Tratándose de delitos reiterados, en virtud del artículo 351, el inciso primero del Código Procesal Penal, y utilizando la experiencia de reiterada jurisprudencia anterior, el aumento de pena se limitaría a un solo grado, quedando en el presidio menor en su grado máximo, aún una pena de simple delito. Que en consecuencia de lo expuesto, resulta que no se configuran en criterio de esta juez los estándares de necesidad de cautela que justifiquen en la especie decretar la prisión preventiva pedida por los señores fiscales y la querellante, por falta de necesidad, por falta de proporcionalidad con la pena posible, por no existir fundado temor de fuga, porque las circunstancias de haber sido desvinculado de la empresa Sokimich y el encontrarse plenamente identificado por el Servicio de Impuestos Internos lo coloca en posición de fácil e inmediata fiscalización, hace también imposible un peligro de reiteración. Siendo la prisión preventiva la medida cautelar de mayor entidad, por los fundamentos expuestos y en consonancia con lo manifestado por la defensa, se estima satisface la necesidad de cautela, las cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional. ¿Algo más? Bien. Ofíciese, se pone término a la audiencia. No, el plazo es común y está vigente, se discutió. Copia del audio a quien lo solicita. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 4. 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